Presentando en la esquina azul, vestida de negro, su peso oficial, 105 libras. Esta noche se lanza a las grandes ligas en las artes marciales mixtas. ¡Melissa Gómez! Vestida de blanco, su peso oficial, 105 libras y un cuarto. Igual que su rival, debuta a nivel profesional dentro de la jaula de Ensenada, Baja California, México. ¡Yareli Reyes! ¡Corre que inicia! ¡Y bienvenidos! ¡Buena la patada! ¡Qué manera! ¡Qué manera y qué sentimiento expresó nuestro compañero Dinamita! Sí, Yareli salió agresiva tal y como lo anticipaba el público que la conoce perfectamente bien, pero tiene al frente a una Claudia que no se deja, que no quiere dejarse intimidar. Melissa, de alguna manera, ahí prendió la maquinita, diría el público. Así es, buenos intercambios por parte de Melissa, conectando repetidas ocasiones con la mano derecha. Anteriormente hacía buen trabajo con esa patada, rompiendo el hielo, como quien dice Yareli Reyes. Rompiendo el hielo, más no la ley del hielo, esa en la que no te habla nadie en la primaria. Y ahora, ¿qué pasa? La chilena intentando dividir distancia, la mexicana, muy inteligente sus embates, pensando bien las cosas, esa patada extendiendo a su máxima expresión. La pierna derecha lucía peligrosa. Ha pasado un minuto de este encuentro. Hasta el momento la chilena también mostrando combatividad. Está parejo este minuto y cachito, Lindsay. Cuidado con la agresividad de Melissa porque podría pagar muy caro un error a la hora de tirar los golpes. Sale de equilibrio, queda totalmente expuesta y ahí es donde Yareli puede capitalizar. Lo dices bien, pero hasta ahorita ha conectado de buena manera la chilena. Esa mano derecha tiene la distancia a su favor y la ha utilizado bien. Yareli, por su parte, hizo buen ajuste en este último intercambio, haciendo ese counter con 3-4 golpes, que es lo que necesita, ¿no? Para cerrar esa distancia, no hay otra más que utilizar el volumen. Y se va la lona. Ojo con Yareli, ¿eh? Yareli ahí recibiendo candela, recibiendo la patada derecha y luego de izquierda y luego le receta hacia la parte alta. Ojo con la mexicana. Estaba en serios problemas. Ahorita se calman un poco las aguas, pero estaba remando contracorriente cuando recibió esas dos patadas desde lo más alto hacia lo más profundo del enlonado. Ya llega a separarse esta que es Yareli, la mujer que usted observa en blanco, chaparrita, con velocidad, con movimientos de cintura, tiene que meterse a la guardia de alguien que le gana por alcance, mi pube. Así es, tiene que ser un poquito más agresiva, tiene que ser primero buena patada y que conectaba la zona media de Melissa Gómez. Tiene que ser primero, ¿no? Tiene que intentar un poquito más ir hacia el frente. Es una peleadora que lo tiene dentro. Ella puede ser normalmente más agresiva. Vamos a ver si encuentra la manera de descifrar a su oponente durante este primer round. Con el permiso de Lupe Contreras, yo rebautizo este combate no como peso átomo, sino peso fiera. Son dos fieras pequeñitas, pero como pican. Sí, chiquitas, pero picosas. Como dirían por ahí, haciendo las cosas sensacionales, las mujeres en combate global que se llevan la noche, y esta batalla no es la excepción hasta el momento. Las dos entregando absolutamente nada cuando por rato del hombre que imparte justicia les pide mayor combatividad, hace que se levanta la mexicana y va otra vez, primero la A y luego la B, y vean la manera en la que contraataca con el golpe curvo. Buen intercambio de golpes, la chilena también metiéndose ahí al intercambio. Lindsay, wow. ¡Qué manera de intercambiar! Cuando la mexicana quiere ir hacia adelante, es de verdad explosiva, pero Dinamita también trae la chilena. ¡Qué buen combate para hacer su primer debut! Bueno, su debut profesional. Su primer combate en la jaula. De verdad que no han dejado nada en el tanque, han sacado todo. Hasta ahorita sí, lo dices bien. Buen combate por parte de la chilena. Entra y sale, conecta los mejores golpes. Cuando Yareli se decide ir enfrente, lo hace bien y conecta buenos golpes, pero es muy poco lo que ha hecho hasta ahorita. Buena derecha por parte de la chilena una vez más. Esos golpes volados son peligrosísimos, ¿eh? Tanto de la chilena como de la mexicana. Si usted nos acaba de sintonizar, primero que nada tiene tache por no llegar a tiempo, pero la chilena es la mujer del lado izquierdo, la mexicana la diestra, la de la mochila azul.
La de ojitos, dormilones. La de la mochila blanca será. Con la izquierda y con la diestra. Castigando en dos ocasiones. Estas malas condiciones, la mexicana. Ay, 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 mi cube. Así es, utilizando toda la extensión completa de ese brazo, la chilena. Ha hecho buen uso de la distancia y entra y sale de buena manera. Y el volumen también ha estado de su parte. ¡Vámonos! ¡Acción! La jaula está cada vez más encendida. El par de diosas que tenemos dentro de la jaula nos han demostrado que no hay nervios, que no hay miedo cuando se tiene clara la meta. Pero la chilena, a mí me parece, hizo lo suficiente para llevarse este primer round. Melissa. Uve. Para mí también, la verdad, la chilena hizo la mejor pelea en este primer round. Utilizó más volumen, conectó golpes con mayor contundencia. Y vamos a ver, ¿no? Conectaba una derecha a primera instancia en este segundo round también, pero cierra bien la distancia, Yareli. Vamos a ver si logra llevar la ras de lona para tratar de darle la vuelta a este combate. Así es, y vea nada más cómo la lleva ya al enlonado. Las patadas son buenísimas por parte de la chilena. Una vez más, el que imparte justicia tiene que llegar. Este es el momento donde su esquina tendrá que darle los consejos adecuados. ¿Qué le dirías tú a Yareli en este momento? Tiene que ser más agresiva, tiene que ser primero, tiene que ir hacia enfrente. La veo muy plantada de piernas, está muy, muy plantada a la hora de tirar sus golpes. Buena zurda y buena derecha por parte de la chilena, Leo. Así es, hermano. Está en malas condiciones la mexicana. Ya le entraron seis y no ha habido respuesta. Además de la patada, ese clásico 1-2 rematando con la derecha. Poderosísima, haciendo colisión sobre su faz. La chilena sabe, la chilena ya le tomó la distancia. No me gusta la faz de la mexicana. Se nota que ya absorbió el golpe. Desconcertada, luce que no se esperaba ese tipo de combate. Luce desconcertada. Su plan de pelea no está funcionando. De alguna manera sorprendida, porque era ella la que venía a implementar la agresividad y es ella la que está recibiendo la agresividad en este momento de parte de la chilena. Así es, y no hace ajustes necesarios. Está haciendo el mismo tipo de pelea del primer round. La veo muy, muy plantada a la hora del caminado en la jaula. No cierra la distancia. Tiene que creérsela como en los primeros minutos de esta batalla. Meterse a la guardia de alguien que la domina con el alcance, pero no, probablemente con el corazón. Una vez más, saludos a toda la comunidad mexicana, los chilenos que nos siguen en Combate Global. Más de 90 países en vivo, Casinelli. Sí, disfrutando de una gran velada. Comenzamos con una muy buena pelea y ahora las mujeres en este debut sin decepcionar, como siempre, haciendo un buen combate lleno de emoción, de agresividad, de explosividad, como le prometemos cada viernes aquí en Combate Global. Mi pube, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu ahijada? ¿Qué pasa con la mexicana? Pasa que la chilena sigue haciendo su pelea, ¿no? Entra y sale, conecta los mejores golpes, utiliza la distancia a su favor y Yareli no hace los ajustes necesarios, ¿no? Sigue haciendo la misma pelea, esperando demasiado, tratando de buscar un counter que no va a llegar. Tiene que ser ella la primera, tiene que intentar eso, tirar 3, 4, 5, 6, 7 golpes, ser agresiva, ir hacia enfrente, ser primero. Esa patada ha hecho mucho daño, tiene que insistir más por ahí también. Y probablemente también meterse a la guardia, intentar fintar. Castigar con upper. No hemos visto esos golpes. No hemos visto a la mexicana ahorita. Sí, bien con la izquierda. Cuando la chilena se metía a la guardia, bajaba la misma y le entraba la mexicana. Esta chaparrita que se ve que es peligrosísima en cualquier momento. Tiene que sacar el fuá, como dirían al norte de la República Mexicana. Una vez más, la chilena encontrando ya la distancia. Las dos en el epicentro de esta jaula. Con historia, con pasión, con muchísimo más acción, Lindsay. Sí, pero sigue siendo la chilena la que impone los ritmos hasta el momento. Melissa ganando para mí los dos primeros rounds. Y si Yareli no cambia radicalmente algo, este arroz ya se coció. ¡Ay, termina el episodio! ¡Acción! ¿A quién se lo diste en la tarjeta? Ahora te escucho a ti, diosa de las artes marciales. Lo que se ve no se pregunta. ya con eso se la dio a la chilena. Así es que la mexicana tiene que noquear, tiene que ir por todas las canicas, como dirían por ahí. La derecha fallando, pero esa derecha rozando por parte de la
la chilena, que luce cada vez más peligrosa, como que no encuentra la brújula, no sabe dónde está el sur, el norte, el este, el oeste. Tiene que ir por lo básico, empezar con el clásico 1-2, la mexicana, porque hasta el momento no encuentro cambios en su ofensividad, Lynchy. Y la chilena haciendo lo que le pedía la esquina, ¿no? Que amague de alguna manera y que después siga haciendo daño con esa derecha que ha entrado. Realmente que Melissa ha hecho una pelea muy inteligente y muy vistosa, una gran presentación en esa jaula de combate global, a pesar de que era Yareli la que venía, si se quiere, con la gran expectativa, ¿no? Así es, y ha hecho muy buen trabajo la chilena, poco a poco trabajando su pelea, y conectaba esa mano izquierda, como normalmente la derecha ha hecho bastante daño, y por su parte Yareli siendo lo mismo, ¿no? Está siendo muy reactiva solamente, no propone pelea, a lo mejor es una cuestión de nervios, una cuestión de mental. La palabra descifrado por Melissa, y en este momento se encuentra como desconcertada, como perdida dentro de la jaula. Así es, no encuentra las coordenadas exactas, mi querido Pube. Así es, ha hecho su pelea de principio a fin, ella entra y sale, utiliza la distancia, conecta a la derecha, por momentos la izquierda, patea de buena manera, pero por su parte también Yareli no está mostrando su mejor versión el día de hoy, está completamente plantada dentro de la jaula, la vemos en los movimientos. O sea, tú que la conoces, ¿no te parece que quizás no se esperaba este tipo de rival? No sé si no se esperaba ese tipo de rival o si dentro de la pelea también sea una cuestión de nervios, como lo mencionaba. También hay que aprender a hacer ajustes, si es así, si es como lo mencionas, hacer ajustes dentro de la pelea, ¿no? Los cuales no lo ha hecho. Necesita ser primero, necesita ser agresiva y prender ya la maquinita de golpes. Le quedan 2 minutos a esta pelea nada más. Tiene que ir por el knockout. Dos minutos, así es, todo nada. Pero ahí tiene que lanzarse, tiene que fintar, tiene que lanzar un upper, uno de esos golpes curvos, las patadas que también le han funcionado hacia la parte interna del muslo, Lindsay. Tiene que buscar el switch que apague las luces de la chilena y no se ve probable. Pero bueno, ya lo sabemos, conocemos las múltiples veces que en la jaula de combate global un golpe termina por acabar un combate. Un golpe hace la diferencia, bien lo dices. Por algo eres la especialista número uno. Te vas a llevar el Emmy la próxima semana. Qué honor compartir micrófonos contigo y con el Pube. Y ahora en el epicentro de esta jaula con historia que saca chispas, que saca fuego. Le queda poco tiempo a la mexicana. La chilena haciendo las cosas de maravilla. Esta que es Melissa Gómez, a pesar de que ahorita está absorbiendo el castigo, Pube. Así es, y conectaba una buena derecha que parecía poner en malas condiciones a la chilena Yareli, pero tienen que hacer más que eso, tiene que prender la maquinita de golpes, tiene que tirar más golpes, tiene que entender que quedan 40 segundos casi de esta pelea y la única manera en la que se puede llevar la victoria es por medio del knockout o alguna sumisión impresionante. Ocupo presión, es lo que están dictando. Allí en la esquina, 35 segundos, no para Melissa Gómez, a pesar de que sabe por el open scoring, porque no solo ustedes se enteran, sino en las esquinas, las peleadoras saben lo que están marcando, esto gracias a las innovaciones de combate global, ya conocen lo que van dictando los jueces, ahora la que retrocede es Melissa Gómez, baja la guardia, le entran golpes por parte de Yareli, la mexicana va hacia el frente, con el corazón en la mano, es una auténtica guerrera. Va a terminar la batalla. La ganadora por decisión unánime de Chile, Melissa Gómez. Por decisión unánime, su nuevo récord, una victoria.